Buenas, gente ansiosa, ¿cómo estamos? Ha llegado el día, la PTB está abierta y tenemos nuevo killer, nuevo superviviente. No hay mapa, sí hay nuevos gráficos, ¿vale? Update de gráficos y bueno, vamos a ver qué tal se ve. Bueno, inyecciones, esto recordamos que hubo un evento, será este, el famoso... personaje que salía en aquel evento de Lore, en el que inyectabas cosas, salías de unas plantas. En fin, vamos a ver, ¿no? Aquel tipo de alquimista. El killer, ¿cómo se llama? Pues es nosotros que... el deterioro. Ok. Un asesino ágil capaz de acelerar a toda prisa y sortear obstáculos para herir a supervivientes. Si me dices que es la legión, te creo, ¿no? Sus habilidades personales, agarre del dragón, maleficio, un maleficio inmortal y maleficio, favor de sangre, y lo permite imprimir poderosos ataques sobre generadores, tótems y pales ocultos. Vamos a ver de qué van. Vamos a ver sus habilidades. A ver el aspecto también, ojo. Bueno, tiene un aspecto rarete, ¿no? Le da ahí como un jamacuco. Vale, está cayendo, es totalmente ese personaje, o viene de, totalmente de ese evento, ¿no? Está cayendo la savia. Vamos a ver sus historias. Corre, ojo, velocidad normal, 4,6, 32 metros de alto. Se considera alto, 32 metros de radio, el normal también. Y alto, personaje alto, se considera alto a pesar de que está corvado. Vamos a ver también su poder y sus perks. Venga, vamos a ver las perks. Lo primero, agarre del dragón. Tras golpear un generador, el primero superviviente que interaccione con él durante los siguientes 30 segundos gritará, revelará su ubicación durante 4 segundos y sufrirá el efecto de estado vulnerabilidad durante 60 segundos. ¡Ojito! Vale. O sea que estaría con el efecto de Noez, por así decirlo. El primero que lo golpee, bueno. Agarre del dragón tiene un tiempo de... Esto, ojito, esto con manitas puede estar muy interesante. Si golpeas un motor que esté ahí ya haciéndose, ¿no? Y tal, lo golpeas, te vas... Y el próximo que golpee ese motor, ya sabéis, ¿no? Imagínate esto con la enfermera, pues podría estar bien, ¿no? Vamos a ver qué tal. Un tipo de regalo de 160 segundos. Hay que mirarlo en las privadas para ver los segundos cuántos son, realmente. Maleficio, favor de sangre. Un maleficio que te hace ganarte favor del ente al derramar sangre. Al golpear a un superviviente, el ente mantendrá en su lugar los palés que estén a un máximo de 16 metros de tu ubicación durante 15 segundos. Y no es posible derribar estos palés. Al golpear al superviviente, el ente mantendrá en su lugar los palés. Esto puede ser interesante cuando estamos haciendo un looping, golpeamos a alguien antes de que llegue al palé. Y, ¿sabéis? Golpeas a un tío antes de llegar al palé y el palé no lo activa. Ya no puede activarlo. Solo gana el sprint de haber sido golpeado. Ojito, ¿eh? Lo que pasa es que claro, tiene un cooldown de 60 segundos. Que si golpeas a alguien que no tiene nada que ver con un sprint, claro, son muy circunstanciales, ¿no? Ah, y además esto es maleficio. ¡Son dos maleficios! Esto es un maleficio. ¡Buah! ¿Cómo ponen esta habilidad como maleficio si tiene un cooldown de 60 segundos? Yo esto no lo veo como maleficio, ¿eh? Lo veo como una habilidad normal. Tiene cooldown de un minuto. ¿De un minuto? Si en 3 minutos ya han reparado los motores. Pues nada, fuera de la rotación, supongo. Maleficio inmortal. Un maleficio que conserva los poderes malignos que influyen durante la partida. Mientras maleficio inmortal esté activo, si alguien purifica un tótem de maleficio distinto, dicho maleficio se transfiere a un tótem apagado. Mientras maleficio inmortal esté activo, si alguien purifica un tótem de maleficio distinto a otro, dicho maleficio se transfiere a un tótem apagado, siempre que quede alguno, después de segundos. Las auras de supervivientes se mostrarán durante 4 segundos cuando estén a una distancia máxima de 2 metros de cualquier tótem. Los incentivos acumulados de la habilidad de maleficio transferida desaparecen. Ojo, ojo, ¿cómo va esto? Un maleficio que conserva los poderes malignos que influyen durante... Vale, sí, imagino que cuando lo cogen se van a otro. Mientras maleficio inmortal esté activo, y alguien purifica un tótem de maleficio distinto, pero a otro distinto. O sea, uno que no sea este, otro. Y alguien purifica un tótem de maleficio distinto. Dicho maleficio se transfiere a un tótem apagado. Pues por ejemplo, para tenerlo con Devoradora, ¿no? Por ejemplo, esto. Para tenerlo con Noed, siempre que queda alguno, después de segundos. Las horas de los supervivientes se muestran. Por tanto, durante 2 segundos, cuando estén a una distancia máxima de 2 metros de cualquier tótem. Eso siempre.
Pero siempre que hay alguien lejos de un maleficio, de un tótem, se muestra durante 4 segundos, pero se reactivará si está, si sigue lejos el tótem, ¿no? Esto hay que verlo en partida, porque tal y como está expresado, no tiene mucho sentido. ¿No? No tiene mucho. No tiene mucho sentido tal y como está expresado. Está explicado fatal. Vamos a ver in-game. Joder, corrupción deteriorada. El suero de pústula corre por sus venas y le corrompe la mente y el cuerpo. Además de otorgarle habilidades físicas sobrenaturales. Habilidad especial acometida. Pulsa el botón de poder para avanzar rápidamente hacia adelante. Al hacerlo, consumirás un distintivo de acometida. Mientras estás usando acometida, el deterioro no podrá lanzar un ataque. O sea, tú puedes hacer sprints, pero sin atacar. Usa acometida contra una pared u obstáculo para darle un topetazo. ¿Vale? Pulsa el botón de poder secundario para dejar de usar topetazo. Si acometida no da contra ninguna pared u obstáculo, o si el deterioro se queda sin distintivos de acometida, estará en estado de fatiga durante unos segundos. O sea, si vas corriendo y no pegas contra nada, te quedas sin tokens, ¿no? Si te quedan sin acumulaciones, pues te cansas como una luz, supongo, ¿no? Ataque especial, acometida letal. Tras una acometida, pulsa el botón de poder para realizar una acometida letal. Al hacerlo, consumirás un distintivo de acometida. La acometida letal actúa igual que la acometida, solo que el deterioro puede atacar usando el botón de ataque. O sea, tú cuando golpeas contra una pared, puedes usar otra vez el acometida, ¿no? Y si la haces tras haber golpeado a alguien, ahí sí puedes atacar. O sea, tú tienes que rebotar contra algo, volver a activar la habilidad y entonces sí que golpea, ¿no? Entiendo. Vale, y ahora vamos a ver sus addons. Ok. Vamos a ver también las habilidades, como son al 3, ¿vale? Para los tiempos y demás. Aquí serían 6 segundos, no solo 4 segundos, sino serían durante 6 segundos. Puede ver a la gente que está lejos de un tótem. Opa. Aquí deberíamos que el maleficio a favor del tiempo de recarga 40 segundos en vez de 60. Y agarre el dragón, que son. Cuando él durante 30 segundos gritará. A ver, tras golpear a un general, el primer superviviente que interactúe con él durante los siguientes 30 segundos gritará, revelará su ubicación durante 4 segundos. Y sufrirá el efecto de vulnerabilidad durante 60 segundos. Un minuto. Y pues esos son los totems. Y ahora vamos a ver si los perks. Vamos a ver ahora los addons. Vamos a empezar de lo menos a lo más. Aumenta ligeramente la velocidad de recuperación tras una cometida, ¿vale? Quitar esa fatiga. Muestra la ubicación del objetivo de un topetazo. Pues muestra la ubicación del objetivo. La ubicación del objetivo de un topetazo. Bueno, habrá que ver porque no entiendo muy bien. Y es el objetivo, un topetazo que es, ¿no? Una persona puede ser. O igual le pegas contra algo y si te ves las auras de la gente, vamos a verlo, ¿no? Aumenta ligeramente la velocidad de acometida. Al prepararte para usar el topetazo, se revelará el aura, estos siguientes supervivientes que estén a un máximo de 8 metros de distancia del objetivo durante 5 segundos. Obtienes 200 puntos de sangre en la categoría malicia, además. Porque el superviviente que se revele. Aumenta considerablemente la velocidad de acometida. Ojo con la velocidad, que igual se vuelve incontrolable, ¿no? Aumenta moderadamente la velocidad a la que se regeneran los distintivos de acometida. Debe ser como lo del Leatherface, ¿no? Esos números, ¿no? Cling, 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 cling. Aumenta moderadamente la velocidad de recuperación tras la acometida. Aumenta ligeramente la velocidad de giro mientras usas sobretensión. O sea, que para que puedas girar mejor, ¿no? Debe ser un poco como el Oni, ¿no? Que usas el poder y puedes girar, ¿no? A ver cuánto. Aumenta ligeramente la duración de topetazo. Aumenta considerablemente la duración de topetazo. Para que puedas estar más tiempo intentando pegar, ¿no? Aumenta considerablemente la velocidad de giro al usar cada acometida. Ojo. Aumenta la velocidad de acometida en un 15% por cada acometida consecutiva. O sea que vas enlazando acometidas y cada vez es más rápido. Como un pinball, ¿no? Aumenta el número de distintivos de acometida disponibles en 1. Aumenta la cantidad de distintivos de acometida en 2. Encaras al superviviente más cercano automáticamente después de un topetazo. Y reduce la cantidad de distintivos de acometida en 1. Ojo. Reduce la cantidad de distintivos de acometida en 1. O sea, ¿pero para siempre o tras usarlo? Si no, pues nada, simplemente tú usas un sprint y automáticamente te va a ir hacia el tío. Eso está muy bien, no tienes que acertar, pero claro, una vez que ya eres bueno, igual no te hace falta, ¿no? Vamos a ver cómo es de maniobrable esto, porque para que te pongan en esta historia, ojo. Los supervivientes que estén en un máximo de 16 metros de un topetazo sufrirán el efecto de estado de entorpecimiento durante 15 segundos. Realizar una acometida letal invocará al ente para que bloquee los palés que estén a una distancia máxima de 16 metros. Para que tú golpeas a alguien y pum, es como la perk, ¿no? Solo que tras golpear a alguien durante 15 segundos. Y te aplica el efecto de estado indetectable mientras usas sobretensión. Lo que pasa es que eso ya, bueno.
Bueno, no sé, vamos a ver, ¿no? Eso es para mientras vas corriendo a la sobretensión o cuando se te aplica la sobretensión, habrá que verlo. Al utilizar todos los distintivos de acometida, tu próxima acometida se letal dejará a la víctima en estado agonizante. ¡Ojo! Puedes hacer one shot con esto. Y que usas todos los distintivos, ¿eh? Vas a hacer que te pim, pam, pim, pam y ¡pum! Claro, pero esto con esto, si la cantidad de distintivos de acometida es una, esto más esto hará que tú de un rebote tumbes a la gente de una, ¿eh? Ojito con esto. Sobretensión no tiene límite de tiempo. Consume distintivos en función de la distancia recorrida. Reduce moderadamente la velocidad de acometida. O sea que tú vas más lento con la acometida, rebotas y luego no tienes límite para esa sobretensión, ¿no? Porque entiendo que la sobretensión es cuando estás... Es que aquí no lo pones. La sobretensión es cuando ya estás yendo después del topetazo, ¿no? ¿O qué? ¿Cuándo es la sobretensión? No, no, no veo en ningún lado haber hablado de la sobretensión, la verdad. Vale, pues estos son los perks que tenemos de este personaje, ¿vale? Ahora queréis ver una partida. Bueno, pues estad atentos porque en el siguiente vídeo haré lo antes posible una partida, a ver si es en públicas o con alguien que me eche un cable. Y veremos una partida probando al personaje. Estos son todos los... todo el contenido, ¿no? De estos dos personajes. Vamos a ver las habilidades del superviviente. Aquí está. Uy, qué guapetón, ¿eh? Feliz Richard, mira qué galán. ¿Hello? Hombre. les ponen dificultades también a ellos, no lo sabía. Un arquitecto con visión de futuro, capaz de usar la determinación incansable para trazar un plan y ayudar a otros supervivientes, sus habilidades personales, su visión de futuro. Vale, vamos a verlas. Tienes una facilidad innata para encontrar formas de escapar. ¿Ves las obras de los generadores a una distancia máxima de 32 metros? Visión de futuro. Tiene un tiempo de recarga de 20 segundos cada vez que se completa un generador. Vale, esto es para encontrar motores. Bueno, pues nada, una habilidad mala de superviviente. Y ahora, ¿no? Que siempre son malas de los killers. Te niegas a fracasar incluso en tus peores momentos. Por cada superviviente herido, enganchado o agonizante, la velocidad de tus acciones de curación y desenganche aumenta un 10%. Vale, perfecto. Y construcción duradera, a ver, ¿será la última la buena? ¿Sabes cómo sacarle partidas a tus herramientas? Una vez por partida se rellenará un 30% de las cargas de un objeto 10 segundos. Después de que este se haya gastado por completo, o sea, puedes volver a usar un objeto que ya hayas gastado, un botiquín, una caja de herramientas morada, ¿vale? Bueno. Pero bueno, no sé, tampoco los veo muy buenos, ¿no? Me gusta, vale. Ya piensa el canal, ya digo, porque va a haber mucho. Y haremos directo también a partir de la semana que viene, desde domingo, lunes, martes y miércoles. Sabéis que estoy en Twitch en directo de 7 a 12 de la noche. En mi canal de Twitch, lo tenéis abajo en la descripción. Cienfuegos On. Así que no os lo perdáis, lo estaremos probando. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Si tú estás ocioso, yo estoy online. Nos vemos.